Es correcto, mire, yo me encontraba, no sé si usted se ubique ahí, en la esquina hay una tienda de salchichonería, de conveniencia de carnes frías, entonces me encontraba comprando, hay algunos souvenirs de comida, ahorita para la hora de comida, cuando hay una puerta que está sobre la 4 Sur, me percaté que tres individuos iban corriendo, pues con normalmente, ¿verdad? Bajaron hacia la 3 Oriente y fue cuando el automóvil se detuvo, se bajaron dos personas y dispararon al automóvil que venía atrás. Yo me percaté que venía una mujer, yo nunca vi ni asalto ni nada, ni que le quisieron robar dinero o algo, yo me percaté que fueron, por digamos, pues, de alguna manera a matar. O La sea, gente corrió, yo me agaché y cerraron la puerta de la salchichonería, pero yo no vi asalto, yo me percaté que iban a lo que iban, a disparar nada más allá de ese automóvil. como un intento de homicidio. Es correcto, licenciado. Yo no vi ni que le sustrajeron una bolsa, nada, nada, licenciado. Fueron a lo que fueron a dispararle. Fíjate que hace unos minutos, situación que vamos a retomar. Tuve la comunicación con el coordinador de Seguridad Pública y Gobernanza, con el ingeniero Javier Machuca, y nos decía que fue un asalto. Tú viste todo lo contrario. Todo lo contrario, licenciado. Yo le puedo asegurar que fue un intento de homicidio porque estuve a un media cuadra de donde fueron los hechos. Y yo no vi el intento de asalto. Y esto yo lo puedo decir sin pelos en la lengua. La policía tardó en llegar como en 10 minutos, licenciado. Y estamos en pleno centro de Atlixco y la policía tardó en 10 minutos en llegar. A esta señora la sacaron y ya no me percaté yo porque los del establecimiento cerraron las puertas. Pero la policía tardó en llegar como en 10 minutos, licenciado. Oye, también tengo entendido que esto fue casi enfrente en donde anteriormente estaban los juzgados. Es correcto, licenciado, es correcto. Estaban los juzgados de acá de Atlixco, fue este intento de homicidio. No fue asalto, licenciado, yo lo puedo asegurar porque yo lo vi, estuve en esta esquina, hay una tienda de conveniencia de carnes frías, estaba comprando y yo iba a salir y me percaté de todo cuando dos individuos se bajaron del carro y dispararon hacia atrás. No fue ni intento, nada, licenciado, fue un homicidio, no fue asalto, ¿Tú fue viste un el intento de color del homicidio. carro? ¿Manda usted? ¿Viste el color del carro? Sí, es uno como el negro que está ahí, el que tienen ahí resguardando fue ese licenciado. Y ya esas personas se bajaron corriendo hacia abajo, hacia lo que es la Colonia Revolución, pasando lo que pues el Boulevard Ferrocarril, se fueron corriendo hacia allá, licenciado. Ya no vi más porque los de la chonería cerraron la puerta y nos agachamos todos. Claro, oye, y había gente por ahí porque muy cerca está una institución educativa. Bueno, hay Es dos, ¿no? correcto, venían los niños saliendo, licenciado, de hecho todo el mundo corrió y se agacharon. Imagínense que era la hora de salida de las escuelas de una primaria que está sobre esa calle, bueno, a un costado. La Antonio Serrano. Es correcto, licenciado. Bueno, no iba a dar el nombre, pero bueno, ya lo dijo usted. El Antonio Serrano, entonces el Antonio García también está ahí, otra escuela, a 2 cuadras de ahí también, entonces era afluencia de gente. Pero la policía tardó, yo quiero recalcar esto, que la policía tardó en llegar, licenciado. Tardó bastante en llegar, 10 minutos para estar a 3 cuadras de la comandancia, tardó en responder, licenciado. Es cierto, te agradezco mucho el comentario y muy, muy, muy buen reporte y te agradezco todos los datos que nos acabas de dar.